Compañero, buenas noches, yo soy Alejandra y soy alcohólica. Adelante, doctora. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por permitirnos esta noche estar aquí reunidos y agradecer la invitación por la reinauguración, ¿no? Del grupo. Se acaban de cambiar de local. Y todos los cambios son buenos, ¿no? A veces hay que dejar las malas energías de allá y agarrar otras malas energías de por acá, porque los seres humanos estamos llenos de malas energías. A veces quisiéramos comportarnos como gente normal, pero la realidad es que pues no se puede, ¿no? Y menos en estas sagradas aulas de recuperación, donde lo que más se destila, a pesar de lo que se habla, es una mala energía. Fíjense qué chistoso, ¿no? Siempre andamos hablando de Dios y vamos a las haciendas y que vamos a rezar y que vamos a pedirle a Dios. Pero lo que más se destila, obviamente, es toda la mala vibra de los seres humanos, ¿no? Toda la mala vibra que aquí depositamos, ¿no? Dentro de estas aulas de recuperación. Siempre hablamos de cosas negativas, siempre hablamos de que andamos mal y que decían ahorita mis ahijadotas, ¿no? Ya te dejaron, ya te sancharon, ya te abandonaron, ya te hicieron pendeja, ¿no? Y volviste a regresar con el mismo que te hizo pendeja, que eso es lo peor, ¿no? O sea, eres doblemente pendeja, ¿no? Tú viniste aquí a recuperarlo y te vas con la idea, ¿no? De que tienes que aguantar un montón de cosas, cuando la realidad del programa te invita a hacer cosas completamente diferentes a las que vienes haciendo para que el programa empiece a operar en ti. Y entonces, me da gusto el hecho de estar en su agrupación. No los conocía, y miren que veníamos muy seguido, platicábamos esta con Amalina, veníamos mucho con un padrino de aquí adelante, y seguido, ¿no? Pero como ustedes eran de la elite, ¿no? Los de grupo eran de la elite, entonces no se rozaban así como que con cualquiera, y pues obviamente pues no había chance ni de entrar, ¿no? Pero todas las nuevas etapas que se viven dentro de una fraternidad son agradables, ¿no? Siempre y cuando de cada una agarren la experiencia que te corresponda, buena o mala, para poder hacer las cosas de diferente manera. Y a mí este paso me gusta mucho porque me habla de lo que la literatura a mí me promete, de lo que la literatura me dice que voy a conseguir si yo permanezco en estas aulas, de lo que la literatura me está ofreciendo a través de la práctica de un programa. Y no tanto de la práctica del programa, dice ahí que nada más con la sola asistencia a mí me van a devolver el sano juicio. Entonces quiere decir que en algún momento yo sí tuve sano juicio. El problema es dónde putas madres lo perdí, en qué pinche momento lo perdí. Y a veces es lo que a los alcohólicos nos cuesta tanto trabajo encontrar, dónde perdiste el sano juicio. Ya para empezar, luego ni sabemos qué es el sano juicio, ¿no? Y dice que es un estado en donde mi mente va a tomar las mejores decisiones, decisiones acertadas, decisiones correctas. Pero ni siquiera sé en qué pinche momento empecé a tomar decisiones equivocadas en mi vida. Y para eso nosotros tenemos un pinche paso muy adelante de cualquier agrupación, ¿no? De hora y media, de 24 horas, porque nosotros vamos directito a hacer un cuarto y un quinto paso, donde ahí nosotros vamos a darnos cuenta en dónde tomé malas decisiones en mi vida, dónde valí madre, güey, ¿no? En dónde la cagué dentro de mi vida, porque comúnmente los 45 somos bien dados a hacer la lista interminable, ¿no? De la gente que me lastimó, de la gente que me dañó, de la gente que me ofendió, de la gente que por su culpa, ¿no? Por tu culpa y por tu maldita culpa, estoy en un grupo, ¿no? Como si la gente hubiera tenido que ver para poder estar yo en una agrupación. La enfermedad fue mi decisión, como la recuperación también va a ser mi decisión. Y a veces no nos damos cuenta que ni siquiera hemos aceptado la enfermedad. Porque la enfermedad, dice el programa, que no es beber y drogarte. La enfermedad son síntomas, son cuestiones de males más profundos, nada más. Y el problema es que a veces ni siquiera nos damos cuenta dónde están esos males más profundos. Y entonces yo cuando llego a una agrupación, ya hace algunos años, yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso pensando obviamente que pues yo era la mejor, ¿no? La mejor esposa, ya ven que unos putas se pones, te adornas, ¿no?
si no fuera por mí, ¿qué sería de este pobre que no? Y si no fuera por mí, ¿qué serían de mis hijos? Y soy la mejor hija, y soy la mejor madre, y soy la mejor hermana, y soy la mejor vecina, y soy la mejor en todo, ¿no? Porque eso es lo que la mente enferma te dice. Dice el paso que tu pinche ego, tu puto maldito egocentrismo, es lo que te ha partido la madre siempre. Y entonces mi ego me dice que yo soy la mejor en todo, pero el programa me dice que el marcador va en contra, o sea, voy perdiendo, ¿no? Porque yo me creo lo mejor, pero casualmente la que se cree más chingón está en un grupo, fíjate, ¿no? O sea, sí, la sabelo todo, ¿no? Porque no, puta, ya llegan licenciadas, abogadas, psicólogas y la chingada, dentistas, y puta, de ti todo, ¿no? Y sienten que a ellas no se les puede decir ni madres, ni madres. Y luego, si no son drogadictas ni alcohólicas, menos les puedes decir nada a las malditas pinches ocotrongas neuróticas dadas a la verga, ¿no? O sea, no le puedes hablar a una pinche neurótica porque se pone peor que tú, ¿no? No, ya te quiere hacer una revuelta, ya viene, todos están mal y valen verga, y no deberían de castigar al padrino y a la madrina, ve nomás, luego parecen chimenea, ¿no? Porque las putas neuróticas así son, ya no quieren que fumen en el grupo, que no se andan, hagan rifas, ni la demostró que esto es nada más voluntario, y aquí dice que no van a cobrar, y a mí hasta me cobran el puto maldito café que estoy tragando. O sea, todo lo quieres de gratis, ¿no? Y entonces obviamente yo llego con esa idea sumamente egoísta, egocéntrica, egótica, ¿no? El llegar a una agrupación y pensar que el marido, en ese entonces, va, afortunadamente, gracias a Dios, abrí los ojos en doble A, ¿no? Sí, va, hay unas pendejas que todavía ni lo saben, ¿no? Y así es la misma maldita chingadera, ¿no? Entonces yo llego con la idea que a ese bendito señor, hoy puedo decirle bendito señor, ¿no? Porque es un pinche pasote que tienes que trascender, incrementarle la madre y bendecir a Dios por su vida, güey, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que el programa va operando es cuando le puedes decir al güey que más te lastimó y que más te dañó, que Dios te bendiga, güey, ¿no? Y a veces, ¿cuánto pinche trabajo cuesta, madrina? No sé, cuando tú te estás con él, quisieras que se muriera el maldito desgraciado, ¿no? Planea su muerte, su funeral, cabrón. No, no, bueno, hasta me lo imaginas. ¿Cómo iría a llorar, no? ¿Qué cara iría a poner, no? Sí, porque así somos las enfermas. O sea, te imaginas, te proyectas, visualizas un chingo de cosas que ni siquiera van a pasar, ¿no? Bueno, hasta quieres visualizar tu propia muerte, ¿no? Nunca les pasó así. Si yo me muriera, ¿quién iría a mi funeral? Estás una de... A ver, pues tómale. Respira, madre, porque el aire acá se va a ahogar la señora, ¿no? O sea, yo era de las pinches locas, ¿no? Que imaginaba mi muerte. O sea, fíjate nada más la falta de protagonismo, la necesidad de ser reconocida, la necesidad de que alguien se fijara en mí. Obviamente en vida yo sabía que nadie se podía fijar en mí porque yo tenía una pinche autoestima por los malditos putos suelos, y entonces dentro de mis sueños yo quería ser la protagonista de un evento importante, y para mí un evento importante era un pinche funeral, porque ahí todos lloraban. Fíjate nada más cómo es la puta maldita mente. Como en un funeral todos lloraban, entonces yo quería que alguien llorara por mí, porque yo lloraba por todos. Y entonces obviamente había un momento, ¿sí han visto esa imagen que hay en la terapia del Face, ¿no? Que dice, si yo me muriera, alguien me extrañaría, ¿no? Una, o sea, se ve como mamada, pero si le enfocas bien, pinche putazo que te da. O sea, si yo me muriera, alguien me extrañaría. Y te das cuenta que, ¿no? Así como que qué bueno que se murió ahorita de toda su puta madre, ¿no? Pues imagínate la pinche carencia y la puta necesidad de reconocimiento, ¿no? Entonces, como nadie me lo reconocía, porque hice bastantes cosas para ser reconocida en mi familia, ¿eh? O sea, yo sacaba puro 10. Yo era del cuadro de honor. Yo era de la escolta, ¿no? O sea, yo siempre sacaba, mi promedio general en la primaria fue 9.8, mi promedio general en la secundaria fue 9.7, mi promedio general en la vocacional fue 8.5, y eso porque andaba con los porros, y no hasta el 10 le ando pegando, ¿no?
Pero hice absolutamente todo para ser reconocida en mi familia y resulta que ni mi familia nunca me reconoció a mi madre, ¿no? Porque yo quería que me dijeran que era muy buena estudiante. Yo quería que me dijeran, bueno, hermana, no, porque yo soy hija única, pero toda la vida viví con un primo que para mí siempre lo he considerado como mi hermano. Entonces imagínate eso de no pelear tampoco con nadie de tu familia, porque eres hijo único, y luego yo le llevo 5 años, y luego hombre, entonces me sentía más sola que la soledad, güey, ¿no? Mi mamá toda su vida trabajando, mi papá, mi mamá abandona a mi papá cuando yo estaba en proceso, ¿no? Dentro de su vientre, ¿no? Mi abuela se dedica literal a cuidar a mi primo, mi abuelito, porque estábamos nosotros al cuidado de mis abuelos, y mi abuelito pues era un ser de la izquierda porque era un pinche burro, ¿no? Entonces, como que a qué árbol te acercas, ¿no? O sea, como que a quién te acercas para adquirir ese pinche reconocimiento. Como que a quién te acercas como para que te abracen y te digan, eres chingona, güey. Entonces hice todas las cosas para ser reconocida y como a mí no me reconocieron, entonces yo me empecé a fabricar ideas que me hicieran sobrellevar la maldita puta soledad en la que yo vivía, así como ustedes, ¿no? O sea, las pinches ideas que yo me empecé a generar dentro de mi cabeza es que soy chingona, es que soy buena, es que soy buena hermana, es que soy buena para la escuela, es que soy buena, imagínate el puto carácter que tenía, toda la vida lo he tenido exactamente igual, ¿no? Por eso así cuando mis hijas me dicen que soy una hija de la chingada, sí es cierto, tienen toda la razón, ¿no? Yo era la que daba las órdenes en la escuela, madre, o sea, imagínate, güey. Y cuando no me hacían caso los pinches escuincles que se daban el paso del otro lado del carcasa y decirle, pendejo, güey, ¿no? Porque había una pinche ira reprimida muy culera, la que traemos todos, una pinche ira muy culera desde la niñez. Y entonces a la falta de reconocimiento me empiezo a fabricar ideas que a la postre me iban a lastimar el alma, el espíritu, la mente, el corazón y todos lados, porque esas ideas eran inexistentes. Solamente existían para mí, para mi sobrevivencia emocional. O sea, imagínate qué pedo, madrina, ¿no? Lo que te empiezas a fabricar desde que eres niño es que soy importante, es que soy bueno, porque nadie te lo dice. Y entonces como nadie te lo dice, tú vas creyendo esas situaciones y obviamente quieres así, como yo me creo bien chingona, quiero lo mejor. Y entonces a la ausencia de lo mejor empieza la frustración, ¿no? Dice el principio. Le pedimos hijos sanos y nos los dio enfermos. La mujer de nuestros sueños tenía otros planes. Nosotros le pedimos a Dios que la cambiara y resulta que ella no entendió, ¿no? Y no nada más no entendió, me mandó a la chingada, cabrón, ¿no? O sea, todas las ideas estúpidas, ¿no?, que se conciben en la niñez a través de las condenadas heridas del alma, no que ustedes le llamen bien a eso. A través de todas heridas, de todas esas heridas, empiezo a hacer unas pinches barreras en defensa de todo para que no me lastime. Y entonces ante esas ideas, pues me caso con el más pendejo, ¿no? O sea, mi necesidad me hizo buscar a un hijo de toda su puta madre. A un golpeador, a un borracho, a un drogadicto, a un puto ratero, güey. Un pinche güey celoso, manipulador, controlador, ¿no? O sea, la pinche necesidad me hizo buscar una persona de esas características porque yo buscaba en un hombre la persona que a mí me protegiera. Ante la ausencia de mi padre, me siento sola, abandonada y triste, me siento indefensa y entonces tuve que buscar dentro del catálogo de los más pendejos, pues al que se viera más pendejo, ¿no? O el más chingón según mi expectativa, ¿no? Porque mis expectativas eran de una pinche enfermedad muy grande, güey, ¿no? Dije, ¿quién me va a cuidar? O sea, el güey de traje y de lentes no se vale ver, ¿no? O sea, yo necesito un güey así, culero, ¿no? Y que me lo voy a buscar a Tepito, chingas, ahí encuentras todo, cabrón, ¿no? Y si no, ahí te lo inventan, hijo de su puta madre, hasta marca le ponen al culero, ¿no? Ahí que todo clona, ¿no? Tacubaya también, aquí también, fíjate, ¿para qué vamos tan lejos, no? Y entonces, obviamente, con esa pinche, fíjate, algo bien incoherente en la enfermedad. Quiere ser protegida, pero al mismo tiempo tienes el síndrome
de la rescatadora, ¿no? O sea, lo ves, fíjate, lo ves bien madreado en cuestiones familiares y las mismas pinches situaciones que tú traes. Y entonces, entre más madreado esté en las cuestiones familiares, dices, yo los voy a rescatar. Porque obviamente empieza tu mente, como a este güey lo putearon, lo abandonaron, lo dejaron y lo olvidaron, igual que a mí, me va a entender. Sí. ¿No? Pues eso es lo que la pinche mente enferma piensa. O sea, como él ya vivió las mismas cuestiones, como él ya vivió infidelidades, como él ya vivió toda esta soledad, toda esta frustración, toda esta injusticia, todas las situaciones negativas que yo también en la infancia he vivido, entonces vamos a hacer puente, ¿no? Y vamos a hacer un pinche clic de poca madre y entonces este güey no me va a abandonar. Este güey no me va a dejar, no me va a engañar, no me va a traicionar y aparte me va a cuidar. ¿No? Sí, porque tú haces conjeturas antes de conocer a la persona, ¿no? Porque luego, como eres madrina, ¿va? luego haces el cerco en putiza, o en 5 minutos, cómo se para, cómo agarra el café, cómo fuma, cómo habla, cómo la chingada, es por ahí, ¿no? Sí, madrina. Es lo que siempre hemos hecho, aunque no seas madrina, ¿no? Toda la vida has cuestionado a la gente, has pensado por la gente, has hablado por la gente. Tú crees, tú supones que siente, que piensa, que habla, que sí. O sea, tú no lo piensas antes de, ni siquiera le preguntas. Tú adjudicas situaciones que ni siquiera conoces. Y entonces, obviamente, pues me busco uno bien puteado, ¿no? Pero que yo aseguraba que yo iba a ser el amor de su vida. Y entonces, cuando pasa lo que dice al principio, ¿no? Obviamente yo dije, puta, este güey, ¿qué pido? ¿No? Yo dije, no, pues yo muy internamente, porque muy internamente nosotros sabemos, los seres humanos sabemos, que hay cuestiones que no queremos, pero que no tenemos el valor de decir que no, porque hay una falta de carácter impresionante. Y entonces yo sabía que esa situación de violaciones, de golpes, de insultos, de mentadas de madre, de madrizas a una embarazada, yo sabía muy internamente que yo no las quería. Pero había otra parte enferma que decía, con mi amor lo voy a cambiar, decían ahorita, ¿no? O sea, cuando se dé cuenta, ¿no?, que me ama, entonces las cosas van a cambiar. Bueno, es más, cuando nazca la bendición, las cosas van a cambiar, porque se va a dar cuenta, ¿no?, que vamos a formar una familia poca madre. Pero esas cosas nunca pasaron. Él tenía otros planes, dice el principio. Yo le pedí a Dios, ¿eh? Y Dios siempre me consiguió. Porque cada que yo le pedía a Dios y le decía, hágase Señor tu voluntad y no la mía, hágase Señor tu voluntad y no la mía, Él procedía a hacerlo. Cuando yo le decía, libérame de todo mal, amén, Él procedía a hacerlo. Y muchas de las veces me hizo todo Dios para que yo me diera cuenta que ahí no era mi lugar. Pero la enfermedad hizo todo para que yo hiciera lo que fuera necesario para estar con el mismo pendejo, pensando que Dios se había equivocado, pensando que Dios no me quería, porque en ese momento es cuando me empiezo a resentir con Dios, dice el principio. Cuando las cosas no fueron como tú creíste, te implicaste tanto con Dios que lo sacaste de tu vida. Lo sacaste de tu vida. Y entonces dice por ahí la muerte espiritual, que cómo puedes caer en una muerte espiritual si nunca has vivido en el espíritu. Por eso es imposible que a veces en los grupos de cuarto y quinto paso, después de que vas a vivir una experiencia, después de que a través de todo el proceso que se vive, ¿no?, ya vieron así la crucecita y la velita y el rostrito, piensas que vas a empezar a creer en Dios, cuando nunca has vivido en el espíritu. Cuando mucho tiempo, desde muchos años atrás, desde tu infancia, tú sacaste a Dios de tu vida. ¿Tú crees que Dios se va a meter en un lugar donde no es llamado? Pues si no es alcohólico. Pinche largas prontas, güey. Ay, tablas. Puta, no te piden la ayuda y como que te veo mal. ¿No? Y sobre todo a las madrinas, ¿no? Como que te veo mal, madrina.
si quieres vamos a platicar, no importa que nos vayamos tarde, yo me chingo el servicio, yo te dejo en tu casa, ¿no? Porque ya ven que son los bien dadivosos los alcohólicos, no, hacen todo con las ahijadas, lo que no pueden hacer en su casa los perros. Aquí sí vienen y dan y puta, no los ves hasta sirviendo el café, fíjate. Y en su casa no levanta ni el plato, hijo de su puta madre, ¿no? Caliente la calle y oscuridad de su casa. Y entonces, obviamente, pues yo quería que Dios me hiciera el milagro. Dice el principio que creemos en Dios, pero lo sacamos de nuestra vida. Y aparte dice ahí que nosotros no creemos que pueda con nuestro caso. Entonces, ¿cómo le vas a pedir algo a alguien que no crees que te va a ayudar? Esa es una pinche incoherencia que tenemos los enfermos. Le pedimos a alguien que nos ayude cuando no creemos en ese alguien. Y si creemos en ese alguien, no pensamos que, o no creemos que pueda con nuestro caso, ¿no? Por eso los alcohólicos, obviamente, siempre dicen, es que, pues no puedo, porque me cuesta mucho trabajo practicar el principio. No es que te cueste trabajo practicar el principio. Lo que te cuesta trabajo es creer que Dios va a poder contigo, porque tú nunca has podido contigo, porque nadie pudo contigo. Y luego de las personas que vemos tangibles, no creemos que nos ayuden, que son los padrinos, que son los compañeros, pues menos vamos a creer que algo que no hemos visto, que dicen ustedes que yo lo tengo que sentir, pues menos voy a creer que me pueda ayudar. Y entonces pedí interminables veces que cambiara la situación, y entonces Dios operaba a su forma, a su modo y a su tiempo, ¿no? Me mostraba una y otra vez que ese no era mi lugar, me mostraba una y otra vez a través de los actos del compañero, cuando él se iba con una puta, cuando se iba con la otra, cuando se iba con la amante, cuando se iba a beber, cuando se iba con los amigos, cuando llegaba me golpeaba y cuando llegaba y me violaba, él a través de esos actos me estaba demostrando que ahí no era mi lugar, pero yo me aferré. Porque dice ahí que nos aferramos a nuestras viejas ideas y el resultado es nulo, cabrón. Nulo. Porque te sigues aferrando a tus viejas ideas. Y obviamente, pues el milagro nunca llegó, ¿no? Por ahí nos invitan, ¿no? Unos compadres que sabían cómo estaba la situación y nos invitan a vivir la experiencia. Y entonces yo dije, pues ya qué, güey. No, o sea, no te voy a decir, ay, sí, a huevo, ahorita vamos a hacerla y vamos a ir y nos vamos a reconciliar y vamos a estar de poca madre. No es cierto. Yo para ese entonces, yo tenía 5 años de casada y yo ya quería soltar la toalla, güey. Yo decía, no mames, yo me quiero ir, ya le dije que nos divorciemos a este pendejo, ya le pedí a Dios que le pusiera una puta amante, que se enamore el pendejo y él que me diga, a chingar a su madre, ya estoy enamorada de otra, ¿no? Pero nada. O sea, yo sabía que andaba de culero, porque las mujeres sabemos cuando andan de culeros, lo sabemos, güey. Luego los hombres son tan pendejos para andar de culeros, ¿no? En todo se les nota, en todo se les nota, güey, ¿no? Como estos. Y obviamente yo sabía, pero todavía no lo cachaba, ¿no? Ya lo caché, man. Y por ahí dice que hasta que no lo veas cogiendo es infidelidad, ¿no? Entonces, como yo no lo veía, decía, puta madre, ¿cómo se la hago de a pedo este pendejo, güey? ¿No? ¡Ay, vamos! Vamos a las juntas de preparación. Yo vivo la experiencia en Tullehualco, porque yo vivo la experiencia hace 25 años. Y obviamente, pues, no había tantos grupos, ni tantas haciendas, nada, güey, ¿no? Total, estaba muy lejos. Y yo llego al grupo Tullehualco, con el Padrino Domingo. Bueno, en ese entonces no era el grupo del Padrino Domingo. Entonces llego, escucho, ay, y me entrevista, ¿no? Esa parte como me gusta, porque demuestro lo pendeja que soy, ¿no? Y me dice el padrino, muy amablemente, me estaban haciendo la entrevista, y me dice, ¿y usted por qué viene? Ah, es que aquí me dijeron que esta chingadera va a dejar de beber. ¿Usted es alcohólica? ¿Drogadicta? No. En tu cabeza, ¿no? Porque hasta puta eres para decir las cosas.
este pinche idiota, si le estoy diciendo que no soy drogadicta o alcohólica, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo se atreve a preguntarme si soy? O sea, me ofendí, fue feo. O sea, me están diciendo drogadicta. ¿No? Le dije no. Y se ríe el padrino, dice el principio, ¿no? Y entonces, ¿a qué viene? Me vuelve a repetir. Dije, bueno, este está pendejo, está sordo, el hijo de su tío. Pues es que me dijeron que aquí me van a ayudar para que mi marido deje de beber. Y el padrino se ríe y me dice, pásale a la sala, ¿no? Como diciendo, pobre pendeja, ni sabe a qué viene la hija de su puta madre. La trajeron como pinche maldito borrego a la culera esta, ¿no? Me meto a la sala, compañero. Y escucho las juntas de preparación. Me sorprendían las cadenas de amor, ¿no? Era algo que me tenía apendejada a madrina. O sea, yo no entendía, ¿no? Para empezar, yo no sabía lo que era amar. Y yo no entendía el concepto del amor, ¿no? Porque ni a mi madre había amado, ni a mi padre había amado, y ni a mis hijos había amado. Y mucho menos iba a poder amar a la pareja. Y eso lo encontré gracias a ustedes, a través de sus propias historias. Que nosotros no podemos hablar de amor cuando ni siquiera hemos sentido esa palabra tan pequeña. Porque si en algún momento lo hubiéramos sentido, no le hubiéramos hecho daño tanto a la familia. Tú no amas a tus hijos porque qué madriza les has puesto. Y no precisamente a golpes, en la forma en que los has tratado. Y a lo mejor tampoco en la forma en que los has tratado, sino en la forma que los has consentido y que les has dado absolutamente todo. Es la forma más culera de dañar a un ser humano. Dándole todo, cabrón. Todo. Zapatos nuevos, tenis nuevos, celular, la tablet, las mejores escuelas. No mames, como te sientes inferior a cualquier puta vecina, güey, ¿no? Tú tienes que demostrar que eres chingona y que tus hijos van a ser chingones y los metes a unos pinches colegios de paga donde conocen una pinche vida que no existe en su casa. Y lo único que estás provocando es que se sienta inferior a todos, porque el día que le digan, ¿no nos llevas a tu casa, Lesita? Le diga, no mames, vivo en una vecindad y este güey vive en una mansión. ¿Qué voy a hacer, güey? Y lo empiezas a meter en conflictos emocionales, en conflictos de injusticia y de rechazo, que al final van a terminar dentro de una agrupación y tú lo estás haciendo por su bien. No hay forma más culera de dañar a un ser humano que dándole todo. Metiéndole un mundo que no existe, que es una puta fantasía. No mames, en Tacubaya y en la escuela de paga, no chingan. No mames, ¿dónde crees? ¿No? Británico, al británico inglés. Al Marconi, ¿no? No, hombre, hijo de tu puta madre, mamón. Ahora resulta que quieres que tus hijos vivan tus malditas frustraciones. ¿Quieres que tus hijos se vistan como tú te hubieras querido vestir? Porque hasta zapatitos de marca, ¿no? Hasta les ponen mocasines y pantaloncitos y unas camisitas bonitas y unas pinches chamarras chingonas, güey. Y entonces se ve como un pendejito en chiquito. Porque ni siquiera lo dejas vivir su niñez, güey. O sea, quisiera andar en short, con las pinches rodillas todas sangradas, mugrosas, güey. Con la pinche mancha así, con un pinche lado metido y el otro guardado. Y el pinche, los pinches botones todos rotos, valiéndole verga, güey. Pues es un niño. Y no te arrastres. Y no subas los pies. Y no te ensucies, hijo de tu puta, ¿no? Has de creer, no, que se me están saliendo los pulmones en el lavadero y tú no entiendes, hijo de tu perra madre, ¿no? No, porque aparte, como tienes complejo de chacha, hija de toda tu perra madre, ¿no? O sea, tienes el pinche de trapo, pero todos los putos días bajo el brazo y lavas y limpias y haces de comer y limpias porque quieres limpiar tu maldita conciencia a través del puto trapo y no se puede, pendeja. ¡No se puede! Tú quieres limpiar tu deshonradez, güey, tu puta vergüenza, cabrón. Y con un trapo no se puede, es más, ni con clor, hijo de puta, ¿no? Bueno, ni con la madre esa que me echaron quién sabe cuántas veces en la cara ahorita, ¿no? Cada que le hacen, yo decía, está lloviendo, hijo de su puta madre, güey. ¿Por qué está mergueada, no? ¿No? Ando muy sucia.
O sea, ni con eso vas a poder limpiar lo que llevas dentro. Porque es una manera de querer limpiar toda la suciedad que hay dentro de ti. Decían en la terapia, cuando yo llego, estarás muy bonita, estarás muy buena, pero estás podrida, hija de toda tu perra, madre. Se siente reculero, padrino. Pinches tumbas blanqueadas, hija de tu puta madre. Y por dentro, ya huesos engusanados, güey. Así andan. Y dicen que son madrinas. ¡Madrina! Es de aquí para allá, tú me invitas. ¡Qué putito! ¡No! Es que antes la terapia era terapia, padrino, no mames. La gente que estaba en los grupos, ¿cuántos años tenía ya dentro de una, de un programa? 10, 15, 20, los que a mí me recibieron. El padrino Domingo tenía como 15 años ya dentro de una agrupación de hora y media y llegó todavía a un grupo. O sea, la gente que estaba era gente que le hallaba a la terapia, al servicio, a la literatura. No, nosotros pobres pendejos, ¿no? Puta, te dicen, ¿cuál es el primer paso? Que soy ingobernable. Que me tengo que derrotar, ¿no? Pues sí, eso se dice en encabezado, pero ¿qué quiere decir el primer paso, güey? ¿No? Y luego me decía mi padrino, y entre líneas, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Quién te cuesta marihuana este pendejo, güey? Pues hasta entre líneas me decían, ¿no? Y puta, ahí estabas buscando las entrelíneas y me decían, o sea, pendeja, lo que el programa dice sin que se escriba. Y yo decía, no, este güey sí está pendejado también, ¿no? O sea, había cosas que a mí los pinches alcohólicos me impactaban, güey, ¿no? Porque era gente que realmente le hallaba. Hoy ya llegan así, se sientan a dos chulas nalgas, un puto café y a chismear con la otra. Ahí te hablo, y es para ti, y ya, díselo a tu marido, o sea, ¿no? O sea, pinche club de Toby, ¿no? No, que servicio, no tengo tiempo. No, ya ves que eres un gran empresario, hijo de tu puta, ¿no? Ya ves que tienes un chingo de negocios a atender, culera, ¿no? Nunca puedes venir al puto servicio. Te dicen a las 7, ay, perdón, y son 7:30, hija de toda tu perra, man. Ay, es que se me hizo un poco tarde. A ver, ¿qué hiciste más que estar echada, maldita vaca desgraciada? O sea, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, no mames, ahorita vamos a tu casa, invítanos a chingarnos un café a tu casa para la terapia de café, güey, y quiero ver cómo está tu cocina, tu lavadero, tus camas bien tendidas, tus botes de ropa bien seleccionados, para guardar, para planchar y para lavar, ¿no? Pero eres de las culeras que en lugar de planchar y acomodar, no está tan arrugada, chingada, ¿no? Porque hasta parece eres huevona, ¿no? Tu pinche comida rápida, ¿no? Hot dogs y marucha, ¿no? Ayer comí eso, madrina, ¿no? Hot dogs y marucha. O sea, rapidita. Pero decía Scarlett, esas cosas no hablas. Porque esas cosas definen tu personalidad y tu recuperación dentro de una agrupación, güey. O sea, ¿usted ya entendió cuáles son los motivos por los cuales está usted aquí esta noche? ¿O sigue comportándose de la misma manera como si anduviera en la actividad? Nada más que hoy se pinta, se arregla, se zapatilla y ya se cree madrina, güey. ¿No? Pero los hechos marcan lo contrario. Usted sigue siendo una maldita borracha seca, güey. ¿No? Pinche complejo de niñota, cabrón. Pinche complejo de Peter Pan. No creces, culera. No creces, pinche misma berrinchuda, ¿no? Controladora, manipuladora, la chilindrina te queda pendeja, de todo la haces de apego, de todo te emputas, de todo lloras, güey, porque sabes que ya la vas perdiendo y dices, ya la lloras, chinga su madre, ¿no? La alma así bajo la manga, ¿no? Este güey me está ganando. Y le avientas la losa, como le hallas a la debilidad humana. Chingue a su madre, lo enlosas. Ya viene el pobre pendejo y allá. Tribuna.
la terapia, ¿no? Y entonces, obviamente, pues a mí me impactaban las juntas de preparación. Obvio, yo bonita, sin ser alcohólica, drogadicta, o sea, ¿cómo me iba a presentar ante la sociedad como lo que era? Vergüenza, güey, te causa vergüenza decir, esta soy, cabrón. Esta soy. Para que cuando me pregunten, ¿por qué te dejaron? Por decirle, por culera. No, para que vengas a llorar. Ay, yo le di los mejores años de mi vida. ¿Quién te lo dijo, la pendeja? ¿Quién te lo pidió? Pinche idiota, güey. ¿Tú lo viste? ¿Para qué también te dieras? Si pendeja no eres, güey. Ahí estás, y das, y das. Me amas. Le compré una camioneta, güey. Y el otro pendejo se te queda viendo y... Puta madre, si le digo a esta culera que no... No mames, no voy a dormir en un mes, porque le hallamos. Sí, madrina, sí. Llega, se duerme el pobre individuo. Lo voy a defender, compañeros. Llega cansadísimo de trabajo, ¿sí o no? Llega a su casa. Lo que quiere es dormir, ¿no? Pero la otra pinche bruja socotrona ya está encabronada esperando el momento de chingar. ¿No? Ya vámonos a dormir, no, ya están en la cama y el otro está a punto. Y la otra empieza. Ya el otro se para, ¿qué pedo? Ya ves que le hagas al drama, culera, ¿no? Si quieres, duérmete. Y apenas ves que ya el güey va a tirar la baba, ¿no? No te importo, te valgo verga, no te intereso, vale madre, les importo más a los del grupo que a ti, que me preguntan, y tú no te importa, madre. Y el otro, ¿no? Porque todavía no le dice el motivo por el que lo despertó. O sea, se llama en psicología pensamiento mágico. Tú quieres que el otro te adivine lo que ni siquiera tú sabes que tienes. ¿Por qué lloras? No sé. ¿Y tú cómo quieres que yo te diga por qué lloras, güey? ¿No? ¿Cómo sabes? Pobre pinche individuo, güey, así como no mames, me hubiera ido con la otra, güey. ¡Cojo! Y me duermo. ¿Ya? ¿No? ¡Pinche obviamente piensas que eres la víctima, ¿no? Pero la víctima de tus propios pensamientos. Porque al fulano jamás te dijiste por qué lloraste, ni por qué lo despertaste, ni por qué no lo dejaste dormir hasta las 5 de la mañana, güey. Si le están tocando de esas, ¿no? Hasta el ching. Y chingue, y chingue. Y le dan las 5 y dice. Ya vamos a dormir. Y tú te despiertas a las 5:30 para irte a trabajar, ¿no? Pero ya como sus hijos se van a la escuela, ya le va a derretear esta verga. Ya no se para. Fíjate, es lo que a mí me impresiona. Se dicen ser buenas madres. ¿Y cuándo no, desde cuándo no llevas a tus hijos a la escuela? ¿Desde cuándo no te paras a darles de desayunar y aparte prepararle el lunch? ¿Desde cuándo no vas con tus hijos, no? ¿O te paras temprano para ver cómo se va? Imagínate que se te perdiera tu escuincle, que te lo robaran y que te dijera, señora, ¿cómo iba vestido su hijo? ¿Perdón?
O sea, hay gente que ni siquiera sabe cómo salió de su casa su hijo. Like a Hellcat.